Si mirás hacia atrás, 10, 20, 50 años o más, depende de tu edad, y luego volvés a mirar al presente, ¿qué cosas encontrás que no han cambiado? Esto es Una Luz en el Camino. 5 minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. La lista de cosas que no han cambiado a pesar del tiempo puede darnos alegría o tristeza, según en qué nos concentremos, ¿no es cierto? Pero la propuesta de nuestro programa de hoy es concentrarnos en las cosas buenas que no han cambiado. Por ejemplo, lo hermoso que es ver sonreír a un niño, o la ternura de una madre, o lo lindo que es disfrutar momentos entre amigos, o disfrutar de un rato de sol, o llenarse los pulmones de aire fresco. En fin, las cosas sencillas y que tanta gratificación y bienestar nos dan. No han cambiado. A pesar de todo, gracias a Dios, todavía las tenemos. En Una Luz en el Camino, hoy miramos hacia atrás y damos gracias. Fue un martes 2 de junio de 1964 cuando un joven Enrique Chais comenzaba la presentación en Radio El Mundo del primer programa de Una Luz en el Camino. Sí, sí, hoy estamos cumpliendo años, 57 años ininterrumpidos al aire de la radio argentina. En aquel entonces nos escuchaban por AM, con aparatos de radio que ahora están en los museos o en los tesoros de los coleccionistas, aunque algunas quedan guardadas seguramente por allí como recuerdo de familia. Ahora nos escuchan por FM, en muchos casos directamente por internet, con el celular, la computadora, etc. Y sin embargo, seguimos conectados a través de la magia de la radio. Un medio que, según los especialistas, no desaparecerá. Evoluciona, cambia el formato, pero sigue estando, sigue siendo una compañía única. Porque lo más esencial no cambia. Nuestra necesidad de estar comunicados, de compartir, de darnos ánimo los unos a los otros, de buscar esperanza y fe. Hoy queremos agradecer a Dios por estos 57 años y sobre todo por su amor que no cambia. La Biblia lo dice en esas bellas palabras de Jeremías: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Muchas cosas podrán cambiar, prácticamente todo, pero el amor de Dios por sus hijos es siempre el mismo. Te invito en nuestro cumpleaños a disfrutar de este regalo. El libro Evidencias, que como lo propone su título, es un recorrido por las evidencias científicas de que existe alguien que nos ha creado y cuyo amor por nosotros no cambia. Podés solicitar este material en nuestros contactos. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El libro digital Evidencias es un regalo de corazón para vos, para usted, en un nuevo cumpleaños de Una Luz en el Camino. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.